Hola a todos, bienvenidos a Canal Dulce. Y la receta de hoy es tortitas de avena. Hoy una tortita muy saludable, muy nutritiva y muy fácil y esponjosa de preparar. ¿Queréis ver cómo se ha preparado esta receta? Pues nos ponemos manos a la obra. Y vamos a comenzar preparando nuestras tortitas añadiendo un huevo en un bol. A continuación, vamos a darle el toque de dulzor que lleva nuestra tortita y lo vamos a hacer añadiendo una cucharada de stevia, mi stevia es en grano, pero si vosotros, por ejemplo, tenéis la stevia en líquido, con media cucharadita sería suficiente. También si utilizamos otro tipo de azúcar, como por ejemplo puede ser azúcar moreno, con dos cucharadas sería suficiente. Una vez ya lo tenemos, vamos a batir muy bien el huevo. Ahí, batimos y una vez ya lo tenemos bien batido, como nuestras tortitas son de avena, lo voy a hacer todo con avena. Le voy a añadir 235 mililitros de bebida de avena. Perfectamente, lo podéis cambiar por bebida de soja, leche desnatada, nada, por lo que vosotros bebáis en casa. Mezclamos bien y una vez ya lo tenemos bien mezclado, añadimos una cucharadita de esencia de vainilla. Y a continuación, le vamos a añadir en mi caso la ralladura de medio limón. Que queréis añadir la ralladura del limón entera, perfectamente lo podéis hacer y también perfectamente podéis hacerlo el cambiarlo por la ralladura de limón por ralladura de naranja, mezclamos bien y una vez ya lo tenemos bien mezclado, vamos con los ingredientes secos, pero antes los tenemos que tamizar cojo el colador y añado 210 gramos de harina de avena integral y aquí tengo media cucharadita de levadura química también conocida como polvo para hornear ahora en este punto también podéis añadir media cucharadita de canela para darle otro toquecito de sabor yo no se la añado porque es que no me gusta mucho la canela mezclamos bien hasta que no nos quede ningún grumo y ahora os enseño cómo nos tiene que quedar la textura de la masa mirar veis así nos tiene que quedar si veis que queda muy espesa añadir un poquito de líquido poquito a poco dejarla como habéis visto y listo ahora a continuación vamos a añadir media cucharadita de bicarbonato le vamos a activar y lo vamos a hacer con la con una cucharada de zumo de limón si no os gusta el bicarbonato o no tenéis bicarbonato en ese, en ese momento, os podéis saltar este paso si queréis. Pero lo que pasa que es que el bicarbonato ayuda a la levadura a que la tortita nos quede aún mucho más esponjosa. Mirad, al haber activado el bicarbonato, todas esas burbujas que hemos formado, pues esas burbujas van a ir a la masa y luego le va a ser más fácil cuando tenga que, eh, tengamos que cocinar. Van a quedar mucho más esponjosa. A continuación, vamos a colocar una sartén en el fuego. Vamos a pintar, en mi caso, solamente voy a. Pintar una vez así como estáis viendo en la imagen con aceite de oliva, si vosotros veis que la tortita se os pega porque eh, es distinta a la sartén porque mi sartén es antiadherente, vamos a ir pintando la base de la sartén con el aceite cada vez que hagamos una tortita, añadimos un poquito de la masa así en el centro de la sartén, ella sola se va a colocar como estáis viendo. vamos a dejar que se cocine y vamos a ver que está cocinada. Ahora os lo enseño y os los acerco a la cámara para que se vea mejor. Mirad, ¿veis esas burbujas que salen? Pues vamos a saber que nuestra tortita la tenemos cocinada cuando comience a resercarse todos los bordes de la tortita. Mirad, os lo marco con el dedo. Mirad, todos esos bordes que ya vemos que se va resecando la tortita. Quiere decir que la tortita se está cocinando. Y todas esas burbujas que comienzan a salir en el centro de la tortita es porque ya le podemos dar la vuelta. Le damos la vuelta, cocinamos por ese lado. Vamos a ver si la tenemos cocinada por este, la tenemos, pues sacamos y seguimos haciendo el resto. Volvemos a coger otra porción de tortita, ¿veis? A mí no me hace falta el volver a pintar con aceite. Si a vosotros os hace falta porque habéis visto que os ha costado un poquito el sacar a la tortita, pues entonces añadidle un poquito de aceite. Pero yo con una me va a valer. Hacemos el resto y una vez ya las tenemos todas. Mirad que fácil, aquí ya las tenemos todas. Pues en total nos han salido 14 unidades perfectamente. Lo podéis guardar en un tupper. Yo, por ejemplo, las guardo en un tupper de cristal. Las tortitas a nosotros nos duran una semana. Las guardo también en la nevera. Luego las queréis calentar un poquito. Le dais un toquecito así de microondas o de tostador. Y quedan como el primer día y mirar qué esponjosa queda por dentro por eso os decía que la levadura hace la levadura eh, química pero el bicarbonato también le ayuda muchísimo ahora podemos acompañarla con cualquier tipo de sirope que vosotros queráis yo aquí tengo un yogur natural que le voy a añadir una cucharada digo media cucharada de sirope de agave porque es un, un yogur desnatado cero por ciento natural sin azúcar ni nada entonces le voy a dar un toquecito así como estáis viendo pero perfectamente si queréis lo podéis cambiar por una cucharada de miel que le va ideal también a mí con miel también me gusta muchísimo ya mezclamos y hacer el sirope a vuestro gusto podéis añadirle también un toquecito de ralladura de limón y dejar que macere un poquito para que coja el yogur ese sabor quedan divinos añadimos por encima de la tortita y ahora os voy a partir un trocito para que veáis qué esponjoso queda el bocado, nada, unas tortitas como habéis visto súper fácil, cero complicación, ahora que vamos a disfrutar de un desayuno, una merienda, pero de diez, mirad, mirad qué esponjoso, nada, cuando te lo llevas a la boca es una tortita que se te deshace y el sabor es impresionante. Ahí partimos otro trocito para que se vea, pero yo creo que no se ve bien. Os lo voy a enseñar desde otro ángulo porque quiero que se vea lo esponjoso que queda este bocado. Mirad qué maravilla. Nada, una receta que como siempre os digo, os recomiendo porque es que segurísimo que os va a encantar. Unas tortitas súper saludables. Y ahora sí, os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.